Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿cómo andan? Un gusto. ¿A Damián lo conoces? Sí, lo conozco, lo he visto mucho por... Bueno, una vez lo vi acá también, pero lo he visto mucho también por Desafío Coaching Global, tengo libros de él. Un gusto estar acá. Un gusto. Gustavo es un comunicador muy popular acá en Uruguay, tiene su programa de radio todas las mañanas. Es un coach, es un comunicador, es un formador de PNL. Estuvimos hablando estos días y dije, lo voy a invitar a coordinar esto conmigo, porque bueno, está bueno ir rotando y armando equipos. Así que por eso lo invité y todos los que están acá ya saben que cuando están acá hay tres momentos en estas presentaciones junto con lo que lo están viendo por otro lado. El primer momento es la introducción, la presentación, el cómo estamos. El compartir de quién es en este momento una de las personas invitadas, después el compartir un poco cómo andamos con los eventos, porque esta es una iniciativa que tiene que ver con la promoción de que cada uno, cada coach, es capaz de realizar una acción que se pueda difundir y ayudamos a que eso suceda. Y un momento final en que podemos repasar la información general del proyecto para los que entiendan cómo llegamos hasta acá, dónde estamos y a dónde vamos. Ese más o menos sería el orden, ¿sí? Entonces, si pudiéramos, estamos acá, lo que no me deja acá es, bueno, no importa, no, ya está siendo compartido. No pude entrar, Gerardo, pude entrar a la comunidad de coaches de Uruguay y si ustedes se fijan, la primera parte es la grabación que vos tenés de la sesión con Elena, pero si siguen bajando, se puede ser que está la sesión en vivo y ahí pueden apretar share y la pueden compartir en su Facebook page si quieren. Eso es lo que acabo de hacer, Gerardo, para acompañarte. Exacto, ¿se entendió? El hecho de que compartan con sus contactos está bueno porque esto difunde, son no solamente su propuesta lo que van a hablar, sino lo que permite que esto siga creciendo. Ok, pero lo importante es que ya me decís que está ahí. Está ahí. Yo quería hacer un share más, pero no es tan fácil. Bueno, ¿cómo estamos en esta? ¿Cuánto ya pasó? Esta es la quinta reunión, quiere decir que pasaron como 2 meses, que está un mes y pico que estamos acá en lo que llamamos la cuarentena. Y creo que han pasado distintas facetas las que hemos ido viviendo todos, en lo que fue la incertidumbre del primer momento, el impacto de lo que se venía. El mismo día que en Uruguay se declararon los primeros dos casos o cuatro casos, fue cuando decidimos empezar este ciclo. Y bueno, pasó mucha agua bajo el puente desde el 26 de febrero, cuando empezamos a publicar un poco y a poner un ojo de lo que estaba pasando en el mundo, que habían 80.000 casos, hoy hay 1.900.000 casi de casos registrados, lo cual es una cifra que no es menor. Todo eso está informado y seguido en coachinguruguay.com, después hacemos un repaso en la presentación. Y yo que estos días no estaba mirando, dije, pa, esto está en un proceso previsible, pero de una cifra que pensábamos que no iba a seguir creciendo tanto. A medida que sigue creciendo, nosotros como coaches tenemos una cantidad de sensaciones, situaciones, conversaciones que las compartimos con quienes estén escuchando desde hace unas cuantas semanas. El sábado tuvimos una reunión un poco más cerrada con un grupo para cambiar la conversación, para hacer algo diferente, y también se compartieron algunas cosas que tienen que ver con cómo nos está llegando y nos está tocando a cada uno en cada país, en más o en mayor medida, y en cada vecindario donde de repente empiezan a aparecer casos que uno los vea de cerca. Entonces, esto deja de ser una cosa que vemos por TV, una película, sino que nos está pegando cerca, y supongo que en este caso, en todos los casos, hoy tenemos a Damián Goldberg que está en Estados Unidos. No es menor el hecho de estar viviéndolo desde Estados Unidos, el país que con mayores consecuencias lo está sufriendo. Entonces, la idea sería, Damián, te agradezco muchísimo que te hayas sumado. Damián es mi mentor en mucho de todo esto que estoy haciendo y hemos recorrido muchos caminos y esta es la idea, invitar a la gente que quiera sumarse y sobre todo a quienes
yo respeto y reconozco, y entonces me pareció interesante, sobre todo porque vos, Damián, como coach, como psicólogo, como master coach, como todo lo que hace, tiene una posición y un aporte que nos puede dar sobre el tema que se eligió, que es resiliencia, ¿no? Resiliencia, y desde ahí podemos avanzar, tanto lo que se te ocurra, Gustavo, preguntarle, como lo que vos quieras arrancar, Damián, a compartirnos. ¿Qué es, qué significa y qué podemos hacer? Sería la primera pregunta. Entonces, por ahí, quizás yo empiezo a hablar unos minutos y después hacemos un diálogo y todos pueden estar involucrados. Entonces, de esa manera, no es solamente estar escuchando, sino tener una conversación entre todos. ¿Todos los que están participando son coaches en esta red, en esta reunión, o algunos no? Sí, para tener una idea de quiénes están aquí hoy. En general, todos son coaches. Okay. Si hay alguien que no lo es, bienvenido sea, pero entiendo que todos están activos de alguna u otra forma o han llegado acá desde el punto de vista del coaching, lo cual no implica que esta conversación que se transmite es abierta a la gente que no lo es, porque como coaches estamos prestando un servicio. Bueno, lo que estoy presentando y estoy teniendo esta conversación, la primera vez que di esta charla fue para mis colegas en China, cuando empezaron en febrero. Y, interesantemente, Gerardo, cuando me invitaron a hacer la presentación, nunca se me ocurrió que iba a llegar a Estados Unidos y a Los Ángeles y que iba a tener que estar experimentando lo mismo que estaba experimentando en China en febrero. Entonces me invitaron y me pidieron si podía hacer una clase relacionada con el COVID-19, qué se podía hacer. Dije, bueno, puedo hacer una clase sobre resiliencia. Entonces, para coaches, para ver cómo los coaches lidiamos con la resiliencia, nosotros mismos y con nuestros clientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de tener flexibilidad y adaptarnos al estrés que estamos viviendo. Entonces la idea es que cuanto mayor resiliencia tenemos, más efectivos somos para lidiar con los múltiples estresores que estamos experimentando. Entonces esta es la idea, cómo poder lidiar con tanto estrés. Y además, si somos coaches, tenemos que apoyar a los clientes que también están lidiando con ese estrés. Entonces, entre el estrés de los clientes y el estrés de los coaches, puede ser un poco desafiante la experiencia. Así que quería compartir con ustedes algunas ideas, algunas estrategias, y después abrir la conversación para que todos puedan compartir sus ideas. Gerardo, cuando vos estás guardando esto, que estás haciendo recording, lo estás compartiendo live, ¿estás poniendo el speakers o gallery view? ¿Speakers view o gallery view? En la emisión no estoy monitoreando, pero está en principio en... Es lo que vos estés viendo en este momento. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? ¿Gallery view o speaker view? No, ahora speaker view. Ok, entonces cuando es speaker view te ves solamente vos o yo o el que está hablando. Porque para verlo a través de Facebook y después si lo querés grabar para que los que lo vean más tarde, mucho mejor ver una grabación en speaker view en vez de ver todas las ventanitas. Ahí estás vos en Speakers View y estamos los que hablamos. Perfecto. Y Gustavo, que lo habilito para que ingrese cuando quiera y pregunte cuando quiera, queda claro. Entonces, les estaba compartiendo qué es la resiliencia. Es la capacidad de desarrollar habilidades de flexibilidad y adaptabilidad para lidiar con el estrés. Todos vivimos con estrés. No importa dónde estemos, dónde vivamos, en qué ciudad, en qué lugar. Estar vivos implica tener tensiones y tener que enfrentarnos y navegar desafíos que pueden ser de salud, económicos, de relaciones, de seres queridos. Siempre hay algo que nos va a producir estrés mientras estemos vivos. Entonces yo digo, bueno, es algo bueno tener estrés porque eso da cuenta que estamos vivos. Ahora, cuando el estrés es muy grande y sentimos que no lo podemos manejar, entonces es cuando puede ya ser un problema. Y en estos días, con todo el estrés que tenemos de estar sin poder salir de la casa, compartiendo con la familia, sin a veces poder trabajar, a veces con problemas económicos, también con problemas de salud, se hace muy pesado el poder lidiar con todos los factores que nos están estresando. Entonces, una buena metáfora para utilizar es la montaña rusa, como que estamos en una montaña rusa. En algún momento estamos altos, en algún momento estamos bajos y todos estamos experimentando la pérdida, algún tipo de pérdida.
pérdida por no poder salir, pérdida por trabajo, pérdida de no poder ver a nuestros seres queridos. Siempre todos estamos lidiando, no importa dónde estemos en el mundo, con algún tipo de pérdida y duelo. Y a veces no lo podemos articular, compartir o expresar. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que los coaches podemos hacer trabajando con nuestros clientes. Mi experiencia con mis clientes de coaches es que desde que están en sus casas, el tema, el foco de coaching cambió completamente. O sea, lo que estaban hablando hace un mes ya no es relevante con lo que les pasa hoy, que tiene que ver con cómo sobrevivir las múltiples tensiones que estamos experimentando. Entonces tenemos que también los coaches tener la flexibilidad de decir, ok, bueno, ¿qué es útil ahora? Y el rol muchas veces del coach es hold, en inglés les llamamos holding the space. Mantener un espacio. ¿Cómo traducimos, Gerardo, holding the space? Mantener el espacio. Sí, mantener, sostener el espacio. Sostener un espacio para que la gente se pueda expresar. Nosotros sabemos que eso es parte del trabajo de coaching. Sostener el espacio para que la gente pueda expresarse. Y sostener el espacio significa escuchar para que las personas se puedan expresar. Y no escuchar para resolverle, solucionarle. Y la idea es que en el hablar y en el compartir hay una healing o una curación, un sentirse mejor solamente en el hecho de tener a alguien que nos escuche. Porque puede ser muy pesado tener que compartir con nuestros seres queridos todo lo que nos está pasando. Entonces un coach que es un profesional que está trabajando con nosotros, es mucho más fácil poder expresar y compartir las múltiples emociones que todos estamos lidiando que tener que hacerlo con nuestros seres queridos. Entonces, podemos normalizar y validar los sentimientos de enojo, tristeza, puede ser miedo, ansiedad, que son muy, ¿no?, muy comunes en estos días. También hay sentimientos positivos de gratitud, de amor, de disfrutar con los seres queridos, hacer cosas que nos gustan. O sea, no todo es negativo, pero también hay un espacio para abrazar y para poder normalizar y validar el sentirse triste, enojado, con miedo. Son todas emociones normales que estamos viviendo en estos días. Y el coach tiene un rol en acompañar a sus clientes en navegar estas emociones. Entonces, la pregunta para los coaches, por eso preguntaba al principio de la sesión, ¿quiénes son coaches? Para los coaches que nos están acompañando, que están trabajando con clientes, me gustaría preguntarles cómo les resuena lo que les estoy diciendo. Y también, yo lo que creo que es muy importante para todos los coaches, tener su propio coach. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasan nuestras cosas también. Entonces, por eso es tan importante tener un coach o un supervisor, alguien para trabajar y explorar lo que nos pasa a nosotros durante estos momentos. Entonces también me parece muy importante para todos los coaches que están trabajando con clientes tener su espacio de reflexión sobre su trabajo. Y ahí es donde yo estoy hace años entrenando a supervisores para que puedan hacer ese trabajo, para que puedan acompañar a los coaches. Y también en el programa que estoy dando ahora, si alguno está interesado y tiene clientes y quiere trabajar con un coach y tiene una experiencia, puede tener una experiencia gratuita. Así que cuando termina la sesión, si alguien está interesado, le avisa a Gerardo, me avisa a mí. Y si tienen clientes de coaching y no tienen un supervisor y quieren experimentarlo, con mucho gusto le podemos dar sesiones gratuitas como parte del entrenamiento que están teniendo de supervisión. Porque creo que es muy importante en estos momentos de tanto estrés que el coach también tenga su espacio de apoyo, su espacio de cuidarse, su espacio de reflexionar lo que le está pasando. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que yo he visto como pasado presidente de la Federación Internacional de Coaches, visitando coaches por todo el mundo, que había dos cosas que muchas veces faltaban con los coaches. Una era tener un negocio exitoso, que muchos coaches eran muy buenos coaches, tenían mucha efectividad y muy buenas habilidades, pero no eran exitosos en desarrollar su negocio. ¿Por qué? Porque no habían adquirido las destrezas de un entrepreneur, de una persona de negocio que es requerida para poder tener cualquier negocio, no solamente el de coaching, para cualquier negocio. Y muchos coaches que no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces ahí es un tema. Y después también está el mercado. Hoy en día es cuando más se necesita coaching, pero cuanto menos recursos hay. Entonces muchos coaches estamos trabajando y colaborando en forma gratuita en este momento para apoyar a toda la gente que necesita este tipo de servicios.
Pero justamente ahora, dada la situación económica a nivel mundial, no es el momento de desarrollar un negocio de coaching. De todas maneras... Yo quería interrumpirte en un solo punto, que me parece muy importante porque es lo que yo vengo percibiendo. Pareciera ser que el problema solamente lo tienen las personas y los coaches no lo tienen. Porque si fuera así, los coaches conversaríamos más. Aun cuando no haya supervisión, yo siento, y puede ser que esté equivocado, que no estamos conversando entre nosotros todo lo que podríamos para expresar lo que nos pasa. Porque pareciera que los coaches tienen que tener un estado de súper, ¿no? De súper, súper no sé qué. Modelo, se mantienen en silencio. ¿Se entendió? O sea, lo planteo esto porque está pasando en las comunidades en las que estamos, en los coaches en más o en menos, y yo sé, porque en este grupo hay un montón de coaches en esta que están haciendo mil cosas, y muy bien, la pregunta es qué pasa con los coaches conversando entre sí. Perdóname que te interrumpa, dale. Bueno, creo que es un muy buen punto, porque lo que iba a compartir, que el segundo elemento de una de las cosas que yo notaba con coaches en todo el mundo, el número uno era no desarrollar negocios exitosos. Y el número dos era justamente no tener un coach. Entonces, yo la verdad como que no entiendo cómo puede ser que un coach no tenga su propio coach. O sea, como que es algo que suena básico, pero yo no sé de acá, de todos los coaches que están con nosotros, de los 14, cuántos realmente tienen su propio coach para poder lidiar con lo que nos pasa a nosotros. Entonces, está la expectativa social en algún momento de que el coach puede ser como un role model, como un modelo. Pero no, el coach es como cualquier ser humano que tenemos nuestros propios desafíos y nuestras propias cosas para trabajar, pero que también las tenemos que trabajar y necesitamos ese espacio. Y no es para mostrarnos que, bueno, que las sabemos todas o que tenemos todo resuelto. ¿Por qué? Porque los coaches también tenemos el mismo miedo, la misma tristeza, el mismo enojo que tienen toda la gente que está experimentando el COVID-19. Y si uno no se toma su tiempo y su espacio para poder conversar y normalizar y validar nuestras propias experiencias, nos ponemos en un lugar que no es un lugar que se puede sostener. Porque si no, es como vos decís, Gerardo, la idea de que, okay, que nosotros no necesitamos un coach, o no necesitamos un espacio de reflexión, o no necesitamos ayuda. Cuando en este momento todos lo necesitamos. Yo voy y busco la mía propia, yo también voy a grupos, tengo colegas que están ofreciendo presentaciones, yo también busco apoyo para mí, de la misma manera que estoy ofreciendo muchas charlas de este tipo en muchos lugares, en muchos idiomas, compartiendo y apoyando, porque creo que esa es una de las cosas que podemos hacer en este momento, que es compartir y apoyar y estar al servicio de los otros. Entonces, justamente mañana voy a hacer una presentación sobre el tema de resiliencia para mi capítulo local de Los Ángeles, en forma virtual, por supuesto, y lo que vamos a estar hablando son de dos elementos de la resiliencia que les quiero compartir para compartir la actividad que vamos a hacer mañana para poder hacerlo un poquito aquí también. Entonces, la idea es que resiliencia tiene muchos elementos, pero un elemento clave de la resiliencia es la flexibilidad. ¿Cuál es nuestra capacidad de flexibilidad? Y puede ser que antes del COVID-19 todos creamos que éramos muy flexibles, pero ahora cuando nos encontramos en estas condiciones, quizás la flexibilidad no es tan grande. Entonces yo les pregunto a todos los que nos están acompañando hoy, si tuvieran que poder, en una escala del 1 al 10, identificar cuál es su nivel de flexibilidad antes del COVID-19 y ahora durante el COVID-19, durante toda la crisis con el coronavirus que estamos viviendo, ¿cuál es su nivel de flexibilidad para poder adaptarse, para poder hacer cosas diferentes, para poder navegar todos estos desafíos? ¿Ven alguna diferencia? ¿Quién le gustaría compartir? Sí, Laura, y después Rosa. Bueno. ¿Esa Laura soy yo? Sí. Ah, no. No sé qué Laura era. Bueno. En mi caso, considero que estaba en un nivel 5 y ahora estoy en un 8, creo, de flexibilidad. De hecho, siempre cuento que hace 2 años empecé natación porque quería ser más flexible y llevar esa flexibilidad a la vida, que no sabía nadar, y bueno, ese fue un primer paso interesante. Sin embargo, creo que esto me ayudó a elevar el grado de flexibilidad por muchas cuestiones, por pasar a trabajar online de un día para el otro,
No, siempre es mi creencia, ¿no? Que las tecnologías y todo eso no era algo tan para mí. por otro lado, por tener a mi hermano en Francia, que ya lo conté en este grupo, que está en la zona de más contagiados ahí, así que, digamos, la flexibilidad en poder entrar y trabajar con mis clientes y después salir y estar atenta con mi familia, con qué es lo que está pasando allá, y a la vez gestionar mis propias emociones, sobre todo los primeros días en que recibía mucha información con esto del virus y no lo estaba regulando. Por ejemplo, leer, están haciendo 2.000 fosas en Córdoba para posibles muertos. Una de las cosas que leí que dije, tío, ¿qué está pasando? Después empecé a regular la cantidad de información, a ponerle tiempo a eso. No tengo televisor, así que no fue cuestión de un televisor, sino las propias redes sociales, la contaminación de noticias que veía. Y también el hecho de perder algunos trabajos que estaba haciendo acá donde vivo, que cerraron los negocios directamente, trabajos de coaching. Así que todo eso me llevó a verme a mí misma mucho más flexible de lo que creía que podía ser. Muchísimas gracias, Laura, por compartir eso, porque esto es una muy buena conversación para tener entre coaches, pero también para tener con nuestros clientes, porque la flexibilidad es una de las capacidades que tenemos que desarrollar ante estas situaciones. Rosa Elba García, qué gusto verte. ¡Damián! Yo también no sabía que ibas a estar aquí, no sabes qué alegría y qué honor también. Porque pocas veces me toca escucharte en vivo y qué gusto. Y gracias a Gerardo y a todos los que están aquí. Y pues bueno, yo quiero decirte que para mí este tema ha sido de un gran aprendizaje. Lo que estás contando ahora de sostenernos entre coaches, yo tengo 10 años trabajando el modelo del coaching colectivo que lo sentía muy mío. Era como, yo lo tengo, yo lo enseño, yo lo muestro. Y para mí fue un proceso súper bonito y súper grande el sentir que no tenía ningún valor si no era con los otros y decir, este es el momento de darlo, de compartirlo, de regalarlo. Y ha sido una experiencia en flexibilizarme mi forma de pensar, de sentir emociones, incluso no te puedo explicar tan fuerte el vivir la colaboración y no hablar de la colaboración. Mira, me pone la piel chinita porque el coaching colectivo se da como en niveles, ¿no? Y es bien simpático porque cuando entramos con la gente que nunca ha sido coach, muy fácil entrar en la fragilidad, en la vulnerabilidad. Pero entre más hemos tomado cursos y cosas, la conversación se convierte en más racional, en mostrarse cada uno. Mayor vulnerabilidad. Mayor vulnerabilidad, Rosa, porque hay también mayor trabajo en uno y mayor conciencia. Ahora, esto que vos estás diciendo es interesante porque estoy viendo en el chatroom también está Laura Andrea que dice que pasó de 7 a 9. O sea que todos estamos desarrollando más flexibilidad como resultado. Yo pasé también de 4 a 6, yo creo. Todavía me falta un montón. Lo bueno de esto es que nos lleva a tener que tener mayor conciencia y adaptarnos. Y yo creo que los coaches, quería volver a lo que dijo Gerardo antes, no necesariamente necesitamos ser modelos para los otros, pero sí, lo que yo creo que tenemos un rol en la sociedad, de poder generar estos espacios de conversación. Entonces, yo creo que es menos ser un modelo para los otros y más estar al servicio. Estar al servicio para crear espacios de conversaciones donde puedan llegar personas que están lidiando emocionalmente con muchas cosas, tener un espacio de escucha. Y lo que también, hoy a la mañana justamente tuve una presentación, Gerardo, en una red de supervisores global que tenemos, y Elena Espinal y Adriana hicieron la presentación y hablaron sobre cómo lidiar en supervisión de coaching con el tema de coronavirus y todo lo que estamos experimentando. Entonces justamente ahí una de las cosas que apareció es este tema de la necesidad de que tienen los clientes de ser escuchados. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos en el rol de psicólogos. Yo creo que esta es la conversación que los coaches tienen que tener ahora. Que es que en esta situación la gente llega a coaching con un nivel de ansiedad muy grande y no es el rol del coach de transformarse en un psicólogo, sino solamente de escuchar.
Y si el nivel de ansiedad, el nivel de angustia es muy alto, también por ahí es un momento para derivar. Entonces, prestar atención también, porque creo que para algunas personas, el nivel de angustia, de ansiedad, por ejemplo, Laura, lo que vos compartís, si de repente vos tenés a un ser querido que está a un riesgo alto, en una situación alta, eso genera mucha, mucha ansiedad, angustia, cada uno lo maneja en forma distinta. Porque el estresor puede ser el mismo para todos, pero las interpretaciones que tenemos son distintas. Entonces las interpretaciones y el sentido que estamos dando a lo que va pasando va a tener un rol distinto en cómo vamos a manejar el estrés. Entonces yo les diría que hay tres elementos que les pueden servir a ustedes para identificar y manejar el estrés, que ustedes también pueden utilizar con sus clientes. Son tres elementos para explorar en coaching que tienen que ver con las interpretaciones y significados que estamos dando. Número uno, las habilidades que necesitamos desarrollar para poder tener justamente esta resiliencia que tiene que ver con la flexibilidad, la iniciativa. No es necesariamente la resiliencia algo pasivo, también la resiliencia es algo creativo. Entonces, por ejemplo, el estar hoy aquí acompañados, pensando, eso también ayuda a movernos hacia un futuro mejor. Y entonces las habilidades que tenemos o no tenemos, que necesitamos desarrollar, para poder lidiar con el estrés. Entonces, por ejemplo, esto es una prueba para muchos sobre la flexibilidad, pero también es una prueba para muchos sobre la paciencia. ¿Cuánto necesitan un poquito más paciencia en sus casas, o con sus familias, o con sus amigos, o con nosotros mismos? ¿Sí? Entonces es otra habilidad que hay que desarrollar, ¿cuánta paciencia tenemos? Entonces, en función de eso, las interpretaciones, las habilidades, y el tercer elemento clave es el sistema de apoyo. Tiene que ver con si estamos acompañados con personas que las que sentimos que nos apoyan. Porque nuestra casa puede estar llena de gente y sentirnos muy solos. O podemos estar solos en una casa y sentirnos acompañados por gente que sabemos que está incondicional. Entonces, los quiero invitar a pensar estos tres elementos y cómo estos tres elementos juegan para cada uno en su manejo del estrés. ¿Cuáles son las interpretaciones que están dando? ¿Cuáles son las habilidades que ya tienen o no tienen? ¿Y cómo es su sistema de apoyo? Porque esos tres elementos van a ser los tres elementos claves para poder lidiar efectivamente con el estrés y la resiliencia. Entonces la pregunta es, número uno, ¿qué interpretaciones estoy dando a lo que está pasando? ¿Estoy teniendo interpretaciones muy negativas? ¿Veo que todo va a estar mal para siempre? ¿O estoy pensando así, las cosas no están bien, pero hay una luz detrás del túnel? En algún momento esto se va a mejorar, no sabemos cuándo, pero va a haber una luz detrás del túnel. Número dos, ¿qué habilidades tengo? ¿Tengo habilidad para poder escuchar? ¿Tengo habilidades para ser flexible? ¿Tengo habilidades para adaptarme? ¿Tengo habilidades para aceptar las emociones que estoy teniendo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades me faltan para lidiar con el estrés? La paciencia, hablamos anteriormente, puede ser diferentes cosas para diferentes personas. Y finalmente, el sistema de apoyo. ¿Cómo buscamos un sistema de apoyo que nos acompañe? Por ejemplo, esto para uno de ustedes que viene acá todos los lunes, es un sistema de apoyo donde se pueden encontrar con colegas y compartir y aprender y saber que no están solos y que hay otros colegas que también están lidiando y pasando por situaciones similares. Yo sé que, Gustavo, en el pasado vos también haces entrevistas, haces preguntas. Yo no sé si tenés alguna pregunta o algo que creas. Sí. Que... Bueno, todo tuyo, Gustavo. No, la que consideró que era más importante, creo que ya la contestaste, que era, desde tu lugar de coach, qué herramientas, qué técnicas de las que has aprendido estás utilizando. Creo que prácticamente eso ya está... respondido, ¿no? Que ya lo compartiste. Agrego alguna más. ¿Cuánto trabajás tu diálogo interno? ¿Qué te decís? Para mí esto soy clave, pero ya no en el minuto a minuto de rating, sino en el segundo a segundo, ¿no? Bueno, y esa me encanta la pregunta que haces, porque es tener conciencia de nuestra conversación interna. Y entonces, la conversación interna a mí me gusta verla como si fuera como que hay dos polos. Un polo que es muy negativo y un polo que es muy positivo. O también lo podés pensar que en nuestra conversación interna tenemos una parte nuestra que es muy positiva y una parte nuestra que es muy negativa. Entonces hay una parte nuestra
que nos tenemos una conversación, que nos habla y nos dice está todo mal, está todo mal, está todo negativo. Y tenemos otra parte que es más positiva, que dice va a estar todo bien, vamos a sobrevivir. Entonces la pregunta es, ¿a cuál escuchamos? ¿A cuál de las voces escuchamos? Ahora, cuando escuchamos a las voces negativas, también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que es normal a veces prestarle atención a la voz negativa. O sea, no podemos estar 24 horas prestando la atención solamente a la positiva. El problema es cuando estamos 24 horas escuchando solamente la negativa. Entonces, es como encontramos un balance entre los miedos, las cosas que, los obstáculos que tenemos, las preocupaciones que son totalmente normales y válidas, y una parte más positiva, donde vemos la mitad del vaso llena. Entonces, pero para ver la mitad del vaso llena, tenemos que empezar con nuestra salud. ¿Tenemos nuestra salud? Bueno, yo personalmente, eso también tiene que ver con mis valores personales. Yo creo que si no tenemos la salud, no tenemos nada. Porque sin salud, ¿para qué queremos tener otras cosas? O sea, la salud es lo primero y las relaciones a la gente que nosotros queremos. Entonces, yo le recuerdo a amigos míos que perdieron sus trabajos y que están con problemas económicos. Le digo, está bien, es normal que te sientas triste, preocupado, enojado, todo eso es normal. Pero también, ¿tenés tu salud? ¿Tenés tu familia? Bueno, a veces es difícil poder verlo cuando uno está en el pozo, viendo todas las cosas negativas. Pero bueno, entonces tampoco sirve como en coaching, si alguien viene y te dice todo negativo, que uno le diga, ok, tenés que ver la mitad del vaso vacío, porque eso no es lo que el cliente quiere escuchar. Lo que el cliente quiere escuchar es validez, validación, normalizar, es decir, es normal, es válido que te sientas así. O sea que tenemos que tener cuidado, porque tampoco como coaches podemos empujar una agenda de voz positiva que está todo bien, sino tenemos que escuchar al cliente donde está y acompañarlo, a que navegue donde está. Y a veces podemos hacerle alguna pregunta o alguna invitación a ver otras cosas si no las está viendo, es decir, puntos ciegos. Pero yo creo que eso es lo que hace nuestro trabajo también difícil e interesante en este momento, si nosotros tampoco podemos verlo. Si nosotros tenemos solamente la voz negativa hablándonos, estamos trabajando con un cliente y tienen todas sus voces negativas solamente hablándolos, es más complicado, es más desafiante poder salirse de esa negatividad. Entonces me gusta a mí hablar de un optimismo realista. Entonces, ¿qué es un optimismo realista? No es un optimismo ingenuo, no es un optimismo que todo va a estar bien, sino es un optimismo que, ¿cuáles son las posibilidades que cuando las cosas mejoren, las cosas salgan para adelante? Va a llevar tiempo, pero eventualmente las cosas van a volver a la normalidad o nunca va a volver a ser lo mismo que fue antes, pero bueno, hasta cierto sentido. Me da curiosidad qué reacciones tienen de lo que les estoy diciendo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué reacciones tienen de esto que les estoy compartiendo? De momento, el rechazar los sentimientos me puso en contexto a pensar que cuando sentimos, ¿cómo me estoy observando cuando siento? ¿Qué me permito y no me permito hacer? Y se me hace que escuchar a nuestros coaches es darles la libertad y ponerlos a observar cómo reaccionan ante esos sentimientos, ¿no? Es permitirnos sentir, saber que no significa nada, porque tú hablabas, ¿no?, de interpretaciones y significados, no significa nada lo que está surgiendo, no es ni bueno ni malo. Y permitirnos sentir y dejarlos que ellos respondan a eso que están sintiendo, ¿no? Validando, normalizando. ¿No? Como dos cosas para recordar. ¿Cuál es nuestro rol como coaches en estos momentos difíciles? Es validar, normalizar. También a veces la gente tiene estas habilidades que les hablaba anteriormente. Así, si las tres cosas son las interpretaciones, las habilidades, el sistema de apoyo, muchas veces la gente tiene las habilidades, pero no se acuerda que las tiene, no se da cuenta que ya las tiene. Entonces recordarles, acompañarles, decirle, ok, piensa en el pasado si tuviste situaciones de tensión, ¿qué fue lo que hiciste?
o ejemplos de situaciones donde has sido exitoso en lidiar con el estrés a la tensión. Entonces también es acompañar para que la gente recuerde lo que no sabe que sabe. Siempre de buscar en el interior a ver qué cosas puedan estar ahí, que puedan ser recursos, que los puedan apoyar y acompañar. Entonces a veces es apropiado poder hacer una exploración sobre eso. ¿Cuáles son los recursos que están disponibles, que a veces no están conscientes? Entonces explorarlos un poco más. Yo tengo una pregunta, pero que es más que todo, yo sé que da para toda una charla. El mayor concepto que utilizamos todos es gestionar las emociones. Si tuviera que explicarle a una persona que no sabe qué y qué implicaría como muy corto gestionar las emociones, ¿viste? Porque todo eso, tenemos que gestionar las emociones y la pena. En pocas palabras, vos que la tenés bien clarita en conceptos cortos, uniformar conceptos me parece importante en el coaching, yo lo vengo diciendo hace rato, y bueno, ¿cómo le explicarías a la gente que no está? Gestionar tus emociones. Gestionar, la manera que yo lo definiría es, primero reconocer en el ámbito de coaching que las emociones es parte del trabajo del coach. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, no, las emociones es para psicólogos. No, las emociones es una parte muy importante del trabajo de coach. El poder reconocerlas, identificarlas, explorarlas. So, gestionar las emociones es la capacidad que tiene el coach para poder tener conversaciones con sus clientes donde identifican, reconocen, exploran las emociones. Como resultado de esa exploración, eso produce clarificación, validación, normalización y elección. Porque ahora puedo elegir, ahora que tengo más claro, que es normal sentirme enojado, que estoy reaccionando en formas que generalmente no reacciono. Sí, a mí también me ha pasado. De repente reacciono con correos electrónicos o con cosas, digo, wow, estoy bien enojado. Digo, pero yo no soy así, yo nunca me enojo. ¿Por qué me estoy tan enojado por esto? ¿Vale la pena estar enojado? ¿Qué me pasa? Entonces es como tener conciencia de uno mismo. Es la capacidad de uno mismo de tener conciencia de uno mismo de las emociones que está teniendo. Entonces cuando gestionamos las emociones, lo que estamos haciendo es tener la capacidad de reconocerlas, de poder explorarlas, de poder normalizarlas, validarlas, y cuando es apropiado también dejarlas ir. Entonces sí podemos dejar ir, sí podemos decirnos, ok, y esto es algo que yo le digo a mis clientes. Cuando están así muy enojados, miro el reloj y le digo, ok, ¿por cuánto tiempo querés estar enojado? 5 minutos. Ok, miro 5 minutos, después de 5 minutos ya es suficiente para estar enojado, tiempo para hacer otra cosa. Y puede decir, Damián, así no funcionan las cosas. Sí funcionan, porque es la cabeza, es el cerebro, cómo funciona, le estás dando orden de cambiar de canal. Ok, vamos a cambiar de voz, de la voz que te estás sintiendo sentir enojado por algo que pasó, a decir, ok, ¿necesitas sentirte así? Ahora, a los seres humanos, a nosotros nos encanta sentirnos víctimas. Entonces cuando nos sentimos víctimas nos quedamos en ese lugarito de víctima porque es muy cómodo, es lindo, nos hace sentirnos bien, porque al ser víctima nos hacen cosas a nosotros. Entonces en ese lugar de víctima es un lugar para explorar en coaching que a mí me encanta. Entonces también le pregunto así a mis clientes que ya me conocen, que trabajo por tiempo, le digo, bueno, está bien ser una víctima, es lindo sentirse víctima. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo te querés sentir víctima? ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar en ese lugar de víctima? Sí, porque cuando no somos víctimas somos responsables, significa que tenemos que hacer algo sobre eso. Lo mismo, estás enojado, está bien sentirte enojado, enojate. ¿Por cuánto tiempo querés estar enojado? La respuesta del enojo es la respuesta normal. ¿Cómo no vas a estar enojado si no puedes salir a la calle? ¿Cómo no vas a estar enojado si perdiste tu trabajo? Es totalmente lógico estar enojado. El tema es, ¿qué haces con ese enojo? Porque no tiene la culpa tu esposa, tu esposo, tus hijos o tu gato. No tiene la culpa de que estés enojado. Entonces no podemos descargar el enojo con otros. Entonces ese es un tema que está pasando ahora. Por eso dicen que en China, no sé si escucharon los números, que hay muchos divorcios de la gente viviendo. Yo escuché en Argentina también muchos casos de mujeres asesinadas por los esposos. Cosas así que tienen que ver también con la convivencia y el enojo. El enojo desplazado de una forma inapropiada. Entonces, la mejor manera de lidiar con el enojo es el ejercicio. En sus casas, busquen un espacio. Yo sé que no es lo mismo que ir a un gimnasio o que ir a la calle, pero el ejercicio, el trabajo físico con el cuerpo ayuda mucho para lidiar con toda la tensión que estamos lidiando.
Tenemos tiempo para un par de preguntas porque tengo que dar una clase en 15 minutos, de la cual Gerardo es uno de los participantes. Así que necesitamos ir terminando. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera comentar antes que nos vayamos? Hola. Hola, Laura. ¿Te escuchas? Muchas gracias por estar acá y por dejarnos participar en esta reunión. Yo estoy en Argentina. Lo que comentaste sobre el femicidio viene hace un montón de tiempo, y en los primeros 10 días de Argentina hubo 11 casos de femicidio. O sea que, bueno, es interesante el tema y es power. Y yo soy recién recibida de coach, o sea, no tengo todavía ni mi consultorio ni nada, y lo que aprendí en este tiempo de cuarentena fue más que en las clases que tuve de mi curso. Aprendí a convivir con todo lo que uno lleva adentro y con lo que puede llevar el otro, y me encantó compartir esto con ustedes. Doy muchísimas gracias. Y lo que más fuerte fue el sábado, cuando me encontré con el grupo y me encontré con Coco. Yo pensé que el coach era para gente de clase media para arriba. Y Coco no. Coco no es de clase media para arriba. Coco es como yo. Uno más del pueblo, uno más de la gente pobre de Argentina, de la zona periférica. Y que se puede lograr la diferencia. Entonces, a partir de ahí, me dio una luz de esperanza de que las cosas las vamos a cambiar entre todos juntos. Qué bueno, qué bueno, Laura. Y por ahí sabes algo, en tu comunidad, por ahí necesitan mucha ayuda, y ahora es un buen momento para ofrecerla. Entonces te quiero invitar a vos, y si tenés otros colegas que quizás puedan ofrecer sus servicios gratuitos en este momento de la situación económica, porque yo estoy de acuerdo con vos, el coche tiene que estar disponible para todos, no tiene que ser algo elitista. Y también, si te acabas de entrenar como coach, la noticia que tengo es que el coche, la formación de coche realmente empieza cuando empezás a trabajar con tus clientes, no durante el curso de coaching. Durante el curso de coaching aprendés los modelos, las herramientas, el aprendizaje es realmente cuando estás trabajando con tus clientes. Y te recomiendo que también tengas, si trabajas con un supervisor, alguien que te pueda acompañar y dar feedback, acompañarte en el proceso de trabajo como coach. Yo en este momento tengo que ir despidiéndome. Lo que sí, si alguno de ustedes está interesado, si tiene clientes de coaches, si ya está trabajando como coaches, y tienen clientes y quieren trabajar con un supervisor en forma gratuita, alguien que los acompañe, los apoye, les pido que le avisen a Gerardo. Y de esa manera, Gerardo los puede ayudar a conseguir a un supervisor que sea uno de los estudiantes del programa que yo estoy dando. También tengo un newsletter, si están interesados, con información y con cosas, un boletín todos los meses. Si están interesados en el boletín, les mando acá mi correo para que me manden una notita y me digan que si quieren que los agregue. Y ahí yo les mando... Hay un video que hice en YouTube, sobre todo lo que dije hoy, sobre los tres elementos del estrés. Hay un videito en YouTube que lo pueden bajar, lo pueden compartir, que habla sobre resiliencia. Y en YouTube en este momento tengo como 150 videos, y la mitad están en español. Así que ahí tienen un montón de recursos, de conversaciones, de temas que quizás les puedan servir, que les puedan ser de utilidad. Espero que los puedan aprovechar. En mi website también tengo muchos blogs de temas, discusiones, conversaciones, recursos. También los invito, es todo gratis. Así que ojalá se puedan beneficiar con todos estos recursos. Hay muchos recursos y hay que poder aprovecharlos. Así que yo estoy a su disposición. En este momento me tengo que retirar, Gerardo. Pero sí, vamos a ir cerrando. Te agradezco, Damián, porque fue, me parece, que de súper claro y que ayuda justamente a eso, ¿no? A poner... a uniformar o eventualmente un aporte que nos permita a todos como coaches trabajar mejor y en esta etapa hacerlo de la mejor manera. Así que te agradezco, puedes irte tranquilo. Este webinar quedó grabado en varios lados. Yo quería seguir con la gente ampliando un poco lo que vos dijiste, que me encantó, y es todo el sentido de esto de Juntos Somos Más, es que todos los coaches podemos y estamos haciendo algo en este momento. Entonces, no me voy a ir en la presentación y en todo lo que estamos haciendo, simplemente decirles que desde... Perdón, vamos a un ratito. Saludos para todos.
Chao, gracias. Muchas gracias. Solo completar, y Gustavo también podés agregar algún comentario, pero quiero decirles que desde coachinguruguay.com y desde de Juntos Somos Más, lo que estamos generando es justamente esa movida de interesar a la gente que necesita una conversación, donde ellos se pueden inscribir, y a los coaches registrarse y fundamentalmente promover los eventos. El sentido de esto es, y así como lo hizo Damián en este momento, los últimos minutos, pero con pocos minutos, que cada uno comente si es que está haciendo algo, si quiere comunicar lo que está haciendo, y que recuerde la forma de poder potenciarlo a través de Juntos Somos Más. Juntos Somos Más tiene 4 pasos que de alguna forma nosotros estamos proponiendo para que los coaches participen y expandan su accionar. El primero es, tengo una placa, pero no voy a poner, es registrarse en el grupo de Facebook de Coaching Uruguay o Coaching Latinoamérica, algunos ya están, otros no están. Publicar su oferta y su actividad, foto y información completa para que eso llegue a la comunidad de 3.000 personas, por lo menos desde ahí. De ahí yo lo tomo y lo pongo en la web, y de la web lo proyecto a otras redes. Esos son los pasos necesarios. Cuando esto ocurre, o si no tienen un evento, simplemente registrarse en alguna de las 2 planillas que están en coachinguruguay.com, y desde ahí vamos generando esta comunidad que busca intercambiar información. En esa misma página van a encontrar información variada. Esta página existe desde hace 13 años y es un servicio que nunca ha tenido costos, ni costo de membresía, ni costo de afiliación, simplemente ha expandido la información del coaching en Latinoamérica con información valiosa, en la que suma la información de las organizaciones, en la que permite, digamos, y agregar las cosas que se quieran. También pueden publicar su artículo, hay un espacio para publicar el artículo que ustedes quieran publicar, y por supuesto el evento publicado en el calendario, más algunas otras cosas que por ahí se pueden ver. Quería simplemente decir esto porque no quería cerrar sin decirlo y recordar que estamos en la 5ª reunión. Y una de las inquietudes que quedaban en las reuniones anteriores es cómo puedo yo interactuar o cómo funciona esto. Interactuar y funciona desde el hecho de que vos, si tenés un evento, lo compartimos, lo publicamos, lo desarrollamos. Si tenés una idea y no tenés el evento, nos llamás y generamos una sesión, una conversación para que vos lo puedas expandir. Si vos tenés el evento y lo tenés próximo a hacer, nos llamás y hacemos una sesión relámpago en el aire, online, para hablar de tu evento. Estamos agregando todas estas cosas de a poco. Siento que esto va a durar más de lo que pensábamos, entonces cada vez, cada semana vamos dándole un cierto orden. Y yo quiero reconocer a todas las personas que desde el primer día están apoyando, algunas que entran, otras que no entran, pero que se han sumado a esto, a la gente que nos sigue en Facebook, a la gente que está en el grupo de WhatsApp, que interactúa, que tiene a disposición lo que necesite, y a la gente que se suma a través, por supuesto, del Facebook del grupo de Comunidad de Coaching del Uruguay. Vamos a estar pensando para el 20 un evento especial. Esto lo comparto un poco al margen, pero se cumplen 10 años del primer evento de coaching que hubo en Uruguay. 10 años del primer evento donde algunas personas que están acá estuvieron y donde empezó un poco toda esta movida de que el coaching se expanda en Uruguay, que dio lugar a un montón de cosas que vinieron después. Y estoy pensando algo especial para esa fecha, que sería también con las personas que estuvieron y con las que están. Si estamos llegando a la hora, que es 52, todavía tenemos unos minutos. ¿Cómo se llama el grupo en Facebook? Ahora te pongo el link, Marisela. Ahí está, lo puso Luis, Lulis, gracias. Se ve que ya entró. ¿Cómo participar en el grupo de WhatsApp? ¿Cuál es el link? Me mandás un mail a mí, este es el más sencillo, y me encuentran por todos lados por acá, pero por mi nombre, y desde ahí vamos integrándolos, y la otra es completando en la página lo que es el esto lo puedo compartir porque es más rápido, lo que es el... acá está. Bueno, lo que pasa es que está bueno, entonces lo que tenemos en este espacio es
es un montón de información. Yo a veces dudo de compartir pantalla y demás porque tiene sus cosas, ya no estamos sobre la hora. Pero solamente para identificar, a ver si sale claro, la imagen que esta tecnología que estamos usando, que no es tan moderna, pero es amplia, es esto. Es Coaching Uruguay, ahí tenemos la gente que quiere un coach, se anota acá. Necesitas un coach para conversar hoy, acá está. Supongo que estamos compartiendo. Si querés registrar tu evento, registrarte vos y ser parte de ese grupo de WhatsApp, te registras ahí. Entonces acá conversar, acá para la gente que no es coach, acá para la gente que quiera registrar su evento y ser parte. Acá está el calendario de eventos, que es el que estaba comentando recién, que es, no solamente están los webinars que venimos haciendo, sino los eventos que cumplieron con los pasos de registrarse en el grupo, de luego yo los copio, los paso por acá, y como esto hay un montón de otros eventos que se pueden ir sumando, que han ocurrido y que van a ocurrir próximamente. Y bueno, los queremos tener acá para expandirlos, porque ese es el objetivo de la comunidad, crecer, y donde juntos somos más, estamos haciendo un mejor servicio para las personas. Lo que hay entonces acá también es de dónde venimos, y en este tema está un poco lo más importante, que es para qué estamos y cómo aparecimos, siendo la 54, una idea, una propuesta que viene ya de 3 años o más, que es qué tenemos que hacer para poder los coaches juntarnos y hacer algo más poderoso que cada uno por su individualidad. Entonces, en esa página está un poco la historia de cómo viene esto, la misión, la que queremos tener. Digo, para los que no tienen muy claro de por qué existe esto, ¿no? Son 13 años que estamos acá en esta, dando la vuelta, y bueno, tenemos ese compromiso donde en esta página está la invitación a estos webinars, el registro, la aparición de algunos de los eventos. Fundamentalmente fuimos llevando, mira, desde el 26 de febrero, que eran 80.000 casos, hasta el día de hoy, 1.883.000 casos. Es simplemente una idea para tener conciencia que, si bien no tenemos que focalizar en esto, hay una evolución que nos debe interesar y preocupar a todos, y que no podemos perder un minuto por hacer cosas que nos permitan crecer. Está, por supuesto, alguno de los webinars, este es el primero, como está en la otra página, están los demás. Y la propuesta que tiene que ver con qué debía pasar en el mundo, esto fue hace 3 años, ¿qué debía pasar en el mundo porque los coaches trabajan en conjunto? Y nada, pasaron los problemas climáticos, pasaron los problemas políticos, pasaron los problemas de varias cosas, y nada pasó hasta que llegó el virus, y ahora hay conversaciones que antes no existían, y que yo estoy contento que estén, y bueno, y quienes no están en esas conversaciones nos sumamos acá para hacer esa cuestión. Entonces la idea es qué podemos articular como coaches. Esa es la invitación. Y hay un montón de coaches que se interesan por esta propuesta porque están como a la buena de Dios. Como que creen que de alguna forma hay ciertos coaches que pueden hacer cosas y otros no. Yo creo que todos tenemos la capacidad. Si nosotros decimos que los clientes tienen esa capacidad, y que desde ese lugar, yo al servicio de la profesión y los coaches, los invito a conversar y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pasando? Y hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes de quienes creían que no tenían un producto y lo tienen. Y hay que salir a promoverlo. Así que me encantó lo que aportó Damián en esta conversación. Hubo un poco de todo en estos últimos 3 años. Y bueno, había que llegar con esta crudeza con la que el mundo nos contesta, y esto nos lleva a hacer algún tipo de cosa. ¿Qué querríamos hacer? Una comunidad por país, que esté por encima del excelente trabajo que hacen las asociaciones, pero una comunidad donde conversen todos los coaches de las distintas áreas, y pudiéramos generar una agenda en la que, habiendo una comunidad por país, que básicamente sin fines de lucro, sin burocracia, sin asociación, sin membresía, pudiera contribuir a ayudar a esta profesión desde este lugar. Y esta era la agenda propuesta, y muchas de estas cosas ya están pasando, que nos permita potenciar y ayudar a la profesión de una forma efectiva. Básicamente, homologar una profesión, un lenguaje, trabajar en unidad,
bajar la competencia, sumar la cooperación, trabajar en un plan que legitime la profesión frente a las autoridades de cada país, y que de alguna forma se trabaje en los problemas que cada país tiene, que no son los mismos para todos, y el foco común es la educación, que de acuerdo a lo que nosotros alguna vez hicimos, era lo que los coaches pensaban que era lo más importante para trabajar. Así que esta es un poco la idea, la propuesta, las cinco áreas que en su momento propusimos, y quiénes podían hacerlo, en fin, todo esto está ahí como para que lo vean, y yo imaginaba esto hace unos cuantos años y me parece que es importante pensar lo que podría ser todos juntos trabajando en forma uniforme y no en forma separada. La conversación que faltaba está comenzando, que eran las organizaciones hablaran en cada país y generaran una comunidad por país. Bueno, y después viene todo lo demás. Los estándares, información, hay mucha información. Pero bueno, quería hacer esto porque nunca lo hago, porque no promovemos mucho de esto, pero simplemente saber, a quienes están viendo por Facebook y para cuando esto quede grabado, que había un plan, una visión, y una visión como la que tuvo una persona que yo admiro, que es Steve Jobs, que pensó un día una persona y una computadora, y la gente se reía en 1984, tuve la posibilidad de poder trabajar para Apple en esa época, y hoy tenemos todos una persona y una computadora. En cada mano hay una computadora que solamente fue posible por alguien que piensa diferente y piensa simple. Y esa es la visión compartida. Y ahora sí, saco esto porque ya fue suficiente, vuelvo al grupo y dejo la posibilidad de recibir los últimos comentarios porque ya estamos en la hora y me van a... Así que los micrófonos están abiertos para quien quiera... Para quien quiera hacer algún comentario. Yo, rapidito, para no quitarle tiempo a quienes también quieran participar o preguntar, en Facebook de repente nos están pidiendo correos, contacto. La Perfecto. Página tiene mucho trabajo, muchas horas de trabajo, entonces está buenísimo que nos hayas dado como que un avance, pero está bueno poder verla en detalle, así que la invitación está hecha para todos y para que, obviamente, que quienes quieran invitar a también otros coaches que están recién empezando, como estamos muchos, y que, bueno, quieren una oportunidad para poder desarrollarse también, que eso está bueno, tener un buen punto de partida, por lo menos para mí, y yo agradecerte, como siempre, Gerardo, la posibilidad de compartir, ¿no? Gracias, Adriana, dame una mano con todo esto. Gustavo, sí, quiero, por favor... Adelante, no, desilenciate vos. Agradecerte por estar y no, saber que vayas entendiendo la dinámica y compartir contigo esta coordinación. No, simplemente muchas gracias. A veces me gustaría tener un poco más de tiempo para también escucharlos a todos, que creo que es lo más interesante también, ¿no? Y bueno, hay alguna idea que tengo que después te la voy a acercar. Creo que hay algo interesante que está ocurriendo en este mundo nuestro coaching, que es que muchos el teletrabajo ya lo tenían, hoy necesitamos tenerlo sí o sí. Creo que es una linda conversación para compartir de presente, ¿no? ¿Cómo hacemos coaching a través de estas pantallitas? Porque algunos lo veníamos haciendo, algunos lo tuvimos que hacer obligados y algunos los tenemos que hacer hoy. Y creo que hay muchos elementos como para conversar sobre... Bueno, ¿cuánto se puede detectar lo corporal, lo emocional, los tonos emocionales? ¿Cuánto se ve? ¿Cuánto falta? ¿Cómo van a seguir las sesiones de coaching? La dejo planteada como futura conversación. Muchas gracias. Me encanta, Gustavo. Vos sabés que en este momento el fenómeno de todo pasa por el uso de las redes sociales y el uso de la intercomunicación desde casa. Entonces ha habido una ola en estas semanas de cursos, de propuestas, sí, de tecnología y de servicios que están dando vueltas. Me encanta el enfoque de focalizarlo en lo que es una sesión de coaching, y para eso podemos organizar como tema quizá el evento e invitar la semana que viene a quienes sé que lo pueden hacer o nos pueden dar una idea. La idea de que esto dure una hora no solamente tiene que ver con lo que decía Damián, sino tiene que ver con que hay una agenda de tantas cosas que tampoco me parecía que da para hacer cosas muy largas.
De hecho, yo estoy abierto para organizar esto en cualquier momento, sacar cualquier tema, porque eso queda grabado y después sube a la página. Así que lo podemos hacer cuando vos quieras, hacemos entradas y conversaciones. Y lo último es lo que dije, quien tenga algo que valga la pena o que quiera de alguna forma el empujón desde un Face, coordinamos una conversación, lo cuenta, lo explica y lo promovemos en unidades separadas. ¿Se entendió? Porque ese es el objetivo. Pero me quedo con la inquietud que tuviste. Bueno, últimos comentarios que haya que hacer o que alguien se haya quedado. Estoy metiendo en los Facebook mi mail, la dirección de la página, fíjate que esté en todos los grupos, Adriana, y de alguna forma yo estoy contento con lo de hoy porque ha sido herramientas concretas que me encantó, y no una charla personal, sino que alguien dé alguna opinión final. No sé si queda esto que me avisa es la hora. ¿Quién es alguien más que no quiero que se quede colgado? Mi nombre es Silvina. ¿Sí? ¿Se me escucha? Se te escucha. Mi nombre es Silvina, estoy desde Mendoza, Argentina, y principalmente agradecida por el espacio. Ya te venía siguiendo, Gerardo, desde distintos ámbitos, y poder en este ámbito compartir desde el que tiene apenas unas horitas de vuelo con los grandes que han estado con Apple, muestra otra mirada del coaching, que es lo que yo estaba buscando. He participado en asociaciones y muchas veces hasta me daba bronca lo competitivo y buscaba lo colaborativo. Entonces también estar dispuesta a trabajar desde ese lugar y preguntarme, hace rato que antes incluso de la pandemia venía preguntándome qué coach estoy siendo para el mundo. Entonces, ¿y qué coaches estamos siendo nosotros para este mundo nuevo? ¿Qué nuevos desafíos nos presenta el coaching? Como decían acá, ¿qué entrenamientos tenemos que tener a nivel de lo virtual? ¿Qué entrenamientos tenemos que tener con nosotros mismos a partir de esto? Porque particularmente acá me tomo el atrevimiento de contarles que justo la semana antes de la cuarentena tuve un accidente y estoy en reposo. O sea, mi cuarentena es anterior, obligada. Y no... tuve un problema en la rodilla. Entonces yo decía, en este momento que tengo que estar ayudando, no puedo, no quiero, y estaba en esa exigencia. Y digo, ¿hasta qué punto nosotros como coaches validamos nuestras propias emociones? ¿Hasta qué, cómo conectamos con nuestra propia vulnerabilidad y desde ese lugar poder acompañar al otro? Entonces, estas preguntas que compartiéndolas con ustedes, me tengo una gratitud importante decir, ¿cómo podemos hacer este nuevo coaching que nos está llamando desde otros lugares de la sociedad también? Como decía Laura, o como lo hace Coco, también nos está invitando a otros espacios que requieren otras habilidades y otras competencias, y encontrarnos también vulnerables nosotros como coaches. De poder decir, nos sacamos la máscara del escenario, que en algún punto nos gusta tanto, del flyer, y decir, ¿desde qué otro lugar podemos servir? Entonces, bueno, acá también sinceramente no sé cómo, y desde mi propia vulnerabilidad de estar con el dolor en la pierna, es decir, ¿cómo podemos hacer para esta nueva era del coaching? Así que infinitamente agradecida, Gerardo. Me encanta lo que decís porque me da pie para dos cosas. La primera, todos podemos hacerlo, todos podemos aceptar nuestra vulnerabilidad y aún hacerlo, y todos podemos hacerlo hoy aún con la pierna en reposo. Entonces... lo otro que dijiste, que es la cooperación versus la competencia, ha sido algo que yo he sostenido siempre y que es difícil, es un paradigma que debemos cambiar todos, no solamente los coaches, espero que los coaches lo cambiemos, y el tema de trabajar en cooperación. El tercer punto es que tus preguntas, así como están grabadas, yo tengo una serie de preguntas y una serie de cosas que han surgido en los últimos webinars que los vamos a publicar, tanto las preguntas que se pueden hacer los coaches como las preguntas que le podemos hacer a las personas. Y todo esto estamos haciendo un pequeño, en una de las páginas van a aparecer el listado de preguntas que están, yo podría compartir algunas, pero no vale que yo las comparta ahora, que son simplemente algunas básicas y otras no. Pero ahora le suma estas, las que vos me das, que son las que se tienen que hacer los coaches, así que te agradezco que lo hayas hecho, porque al desgrabar podemos completar algunas de las cosas que dijiste que son todas valiosas. El último tema es que en estas reuniones, que podrían ser más largas,
es para que hable la gente, no es para escuchar ni a mí ni a quien sea. Siempre ha sido la posibilidad de que todos expresen qué es lo que hace falta. Y me encanta que aparecen en este grupo coaches nobles, coaches que dicen ser jóvenes, y yo creo que, como los niños, a veces los coaches jóvenes tienen mayor experiencia que los que ya tenemos algunos años. Así que esta idea de grandes y chicos para mí nunca existió. Para mí existen los coaches que tienen pasión y ganas de hacerlo. Después lo que es el aprendizaje y el conocimiento secundario, por lo menos así lo digo yo, y también me baso en fundadores de organizaciones que sabían que el coaching está en nosotros y que no es un tema de conocimiento, sino de habilidad. Así que bueno, eso es para cerrar un poco la cuestión. Y está. Verónica, ¿un comentario? Muchas gracias. Sí, hola. Les agradezco, mi nombre es Verónica, estoy en Concepción, en Chile. Es la primera vez que me uno a ustedes, a pesar de que a Gerardo igual lo sigo por algunas redes. Y quería primero, bueno, agradecer el espacio. Creo que es tremendamente significativo que existan estos espacios para que se genere el diálogo. Creo que este es un tiempo que sin duda nos invita a amar, a servir, con humildad y con generosidad. Yo siempre digo eso, con la suficiente humildad como para saber que siempre necesitamos de otros, pero también con la suficiente generosidad de poner lo mejor de sí para poder colaborar con otros. A entender entonces, como decía y como han repetido algunos acá, que la colaboración es la mejor alternativa para enfrentar los desafíos de este tiempo, aun cuando, y también en los espacios laborales, creo yo. Mi línea de trabajo, bueno, yo soy profesora de base, mi profesión de base es profesora. Me dediqué muchos años a trabajar en tema de discapacidad en educación. Y hoy día estoy como en ese proceso de trasladar esa experiencia de la educación inclusiva a otros espacios también. Creo que trabajar el tema de diversidad, de equidad, de inclusión, son temas que nos convocan hace harto tiempo, pero hoy día con mayor razón entender que estamos en un mundo tan globalizado donde todos tenemos cosas que decir, donde todos podemos aportar, y que en una situación tan, tan compleja como la que vivimos, estamos llamados a poner nuestros talentos al servicio de todos. Eso, muchas gracias. Es la idea por lo menos de lo que queremos lograr. Gracias por estar, y bueno, cualquier consulta me entran por donde sea y tenemos una conversación. Hoy estamos todos comunicados por las redes, por WhatsApp o por el Zoom. Bien, vamos a ir cerrando, porque si no después me retan. Bueno, todos lo tienen, pero 8, 9, 4, 1, 5, 6, 3, 9, 6, que era lo que faltaba. Puse el mail, pusimos el grupo, bueno, el signo de interrogación es el más. Y lo que quieran seguir, escríbanlo en el chat, lo que quedó pendiente, y lo vamos a manejar. Y nos estamos viendo. Gracias, Rubén, que volviste por segunda semana. Gracias, Juana, que estás ahí desde el principio, Margie, que estamos esperando, talentosa coach de República Dominicana, que también queremos escucharla en un momento, Carola, toda la gente que nos acompaña, que yo conozco y que aprecio, así que gracias a los que estuvieron acá, y ni hablar que los que estuvieron en Facebook, que obviamente hay muchísima gente que conozco y otra que no, agradecidos por haber estado en esta quinta reunión. Inquietudes, temas que quieran escuchar, como surgió hoy, abierto a responder. Nada más por mi parte, les mando un saludo, un abrazo, gracias Adri, les mando un beso, y Coco, gracias por estar, ya viste cómo es la dinámica, así que pensemos para la próxima qué podemos hacer. Coco es un personaje, hemos compartido con él el sábado a la noche muchas de sus historias, y bueno, vamos a tener algún espacio específico para lo que es el trabajo con las áreas que más lo necesitan. Juntos somos más, ya está, ya saben, coachinguruguay.com, el grupo de Facebook, el WhatsApp, el teléfono, Comunidad de Coaching Latinoamérica Uruguay, en fin, eso, ahí estamos. Gracias por estar. Gracias, Gerardo, y a quien se anime, además está decirle, verdad que puede dejar su
su propuesta para de los temas que les gustaría hablar para el próximo lunes, ¿no? Sí, ya tenemos alguno por ahí y van apareciendo otros, así que esa es la idea. Lo mismo va para la gente de Facebook, porque el chat de Facebook también queda abierto y se va activando. Nada, esa es la idea. Bueno, terminamos acá, no la quiero hacer larga, todos tienen eventos y cosas. Gracias. Y bueno, escucharon a Día Mañana con toda la oferta que hay. Salud, buena semana que empieza, pero que estamos a disposición y está. Juntos somos más. Y esa es la propuesta. Un beso para todos. Gracias, Carola. Saludos, gracias, Silvia. Gracias a los que quedaron. Gracias, Marisela. Gracias a todos. Y está. Nos vamos. Chau, chau. Perdón. Desconectamos acá. Ya tenemos esto. Paramos esto. Es muy importante. Recibir una invitación.